Y nuestro modelo de gestión de talento es un modelo muy parecido tal vez al que se tiene en todos lados, pero lo importante es tal vez las particularidades de lo que estamos haciendo para formar a los líderes de mañana. El primero es identificar nuestras necesidades de liderazgo. Y hay épocas de vacas gordas, épocas de vacas flacas, pero necesitamos siempre tener un horizonte de largo plazo para planear las necesidades de nuestros próximos líderes. Y esto lo hacemos de una manera muy articulada, porque en función de eso son como tomamos las decisiones de selección o de promoción. Somos una empresa que promovemos más a la selección interna que a la externa, aunque también cuando necesitamos selección externa, pues seguramente que estamos cubriéndola con todos los mejores talentos que existen en los mercados. Pero tienen que tener estas dos características en ambos casos, en la interna y en la externa, que haya compatibilidad con nuestros valores y que haya capacidad para desempeñar el puesto futuro. Y contamos con un programa de entrenandos profesionales. Son, de alguna manera, la camada de jóvenes que serán nuestros futuros líderes en 5, 10, 15, 20, 25 años. Muchos de los compañeros, compañeras que están conmigo en mi círculo más cercano o en el siguiente, arrancaron en la empresa producto de estos esfuerzos de contratación desde la universidad. Y se tienen pues esquemas que nos permitan ir moviéndolos, retándolos y animándolos a que hagan una carrera de largo plazo en la compañía. Una vez que están en la empresa y que empiezan a tener una posición de liderazgo, es muy importante cada ciclo anual evaluar al talento. En nuestro caso, tenemos este modelo en donde también forzamos a que cada año haya un 5% de los líderes que tengan que estar en una situación en donde van a tener que trabajar en un plan de rescate o van a tener que salir de la empresa. Y también tenemos a un 10% de estos líderes que buscamos identificar como las promesas en nuestro grupo y que nos permitan alcanzar los objetivos de crecimiento que nos fijamos año con año. Y una vez que hacemos esto, estamos calibrando con sesiones grupales, a veces son dos o tres sesiones, esta evaluación que se hace por el líder de cada grupo para asegurarnos de que somos consistentes, de que estamos haciendo las cosas bien y no por sentimientos nada más. Y una vez de que ya tenemos identificados y cada uno de nosotros estamos en uno de esos 9 cajones, queremos también que haya un plan individual de desarrollo para cada una de las personas que trabaja en la empresa. Ese es el compromiso básico de los jefes, asegurarse que te voy a decir cómo te veo y que independientemente de decirte cómo te veo, también voy a ayudarte a mejorar las áreas en donde creo que puedes mejorar. Y los programas de desarrollo son fundamentalmente en el campo. Hace tiempo teníamos una mezcla más orientada a la parte, digamos, educativa. Hoy creemos que tenemos que estar retándonos en el hacer, en proyectos de trabajo, de mejora, de crecimiento, en otras posiciones, en otras funciones, en otras geografías, pero ahí es donde está el 70% de los planes de desarrollo y luego tenemos otras áreas en donde vamos también complementando el plan individual de desarrollo. Así es como formamos a nuestros líderes y así es como los retenemos. Y no hay, yo diría, muchas novedades, pero incidiría tal vez en los últimos dos. Tenemos, yo diría, afortunadamente, un nivel bajo de no permanencia de nuestros líderes, porque nuestros líderes hacen causa común con nuestros valores y con el ambiente que se respira en la empresa. Y esto también se da porque afortunadamente en estos 68 años
hemos dado mucho la oportunidad de crecer a nuestros líderes. Si fuéramos una organización de bajo nivel de crecimiento, difícilmente pudiéramos retener a nuestros talentos. Así que, si queremos tener una organización que retenga talento, tenemos que ser una organización volcada al crecimiento.